A lo largo de diferentes adaptaciones cinematográficas, el Hombre Araña ha vivido varias aventuras en las que ha utilizado diversos trajes. Así que por eso en este video, daremos un repaso a todos los trajes que Spider-Man ha utilizado en la pantalla grande. En la película Spider-Man del año 2002, Peter Parker, luego de descubrir sus poderes arácnidos, decidió apuntarse a un evento de lucha para ganar dinero fácil y rápido. Peter empezó a diseñar algunas opciones para su traje. En el papel, el diseño quedó muy bien, pero al plasmarlo en la realidad, pues no quedó igual de bien. ¡Al increíble Hombre Araña! Le dije que araña humana. Un pasamontaña, una polera roja con el símbolo de la araña y unos pantalones azules. Un traje simple con el que Peter no solo venció a su oponente en el ring, sino también aprendió a columpiarse por la ciudad mientras perseguía al asesino de su tío. Después de la muerte del tío Ben y al recordar sus palabras sobre que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Peter tomó la decisión de convertirse en un superhéroe, y para esto utilizaría su primer diseño de traje. Tiene un trasero tan... Con este traje, Peter viviría varias aventuras salvando a Mary Jane y enfrentándose al Duende Verde. Pero este traje para la película Spider-Man 2 del año 2004 tendría unos leves y muy sutiles cambios, un poco más de intensidad en los colores, la araña del pecho ligeramente más grande y un relleno en piezas para darle mayor impresión al movimiento. En la película Spider-Man 3 del año 2007, el Hombre Araña conseguiría sin querer queriendo un nuevo traje, un traje que le daría más poder. Esto me gusta. El diseño de este traje es igual al anterior, solo cambia color negro gracias a que un simbionte extraterrestre se pegó a Peter. Con este traje, el Hombre Araña era mucho más fuerte, agresivo y sexy. Luego de la trilogía protagonizada por Tobey Maguire, Spider-Man tuvo un reinicio cinematográfico bajo el título de The Amazing Spider-Man. En esta nueva historia, Peter, después de adquirir sus poderes y tras la muerte de su tío Ben, empezaría a buscar al asesino empleando solo una máscara, unos lentes de sol y una gorra. Pero poco a poco Peter fue fabricando su traje, con un material utilizado por deportistas y un diseño bastante diferente al traje presentado en la trilogía anterior. Pero el diseño de este traje cambiaría para la segunda producción de The Amazing Spider-Man. Los ojos ahora serían blancos y más grandes, la araña del pecho deja de ser esbelta y larga, y la telaraña que cubre al traje tiene un mayor relieve, un diseño que se acerca mucho más al traje clásico del trepamuros. ¡Bueno, vamos a trabajar! Soy el Hombre Araña, llámame telarañas o sorprendente, pero no me llames tarde para cenar, ¿entiendes? Después de las películas de The Amazing Spider-Man, nuestro amistoso vecino arácnido llegaría al universo cinematográfico de Marvel. Haciendo su primera aparición en la película Capitán América Civil War, Peter Parker fue reclutado por Tony Stark con el fin de atrapar al Capitán América y a su amigo Bucky. Para esta misión, Tony le regalaría un traje bastante tecnológico a Peter. ¡Mocoso! Este traje cuenta con su propia inteligencia artificial, posee un millón de combinaciones para sus lanzadores de telaraña, la araña del pecho es un pequeño dron y posee la perturbadora función de muerte instantánea. Hay 576 combinaciones posibles para los disparadores. A Stark se le pasó la mano. Telaraña de rebote. De rebote. Telaraña dividida. Pero antes de que Tony Stark apareciera en su vida, Peter Parker ya tenía un traje, el cual lo tendría que volver a usar después de que Tony le quitara el traje que le regaló por provocar la destrucción de un ferry. Esto es todo lo que tengo, no soy nada sin el traje. Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces, ¿ok?
El traje casero de Peter consta de una máscara, unos anteojos medios raros, una sudadera roja y unos pantalones azules. Un traje bastante básico, pero útil para luchar contra los malos. ¿Una típica noche de baile? ¿Afuera de un avión invisible? ¡Peleando con mi suegro! Al final de la película Spider-Man Homecoming, Tony Stark le ofrecería a Peter un nuevo traje, el Iron Spider, el favorito de muchos. Pero este traje recién lo veríamos en acción en Avengers Infinity War, cuando Peter estaba trepado en una nave espacial extraterrestre. ¡Señor Stark, esto huele como auto nuevo! El Iron Spider es un traje fabricado con nanotecnología, es mucho más resistente y posee unas patas de araña traseras que, combinadas a la función muerte instantánea, convierten al Iron Spider en una máquina para matar. ¡Sí! ¡Alto! ¿Esto qué es? ¡Activar muerte instantánea! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! En la película Spider-Man Lejos de Casa, Peter Parker sería de vacaciones a Europa, pero aquí sería contactado por Nick Fury y por un hombre llamado Quentin Beck para enfrentar a los elementales. Para cubrir aún más su identidad, ya que se encontraba en otro continente, Peter recibiría un nuevo traje, completamente negro y nada tecnológico. Disculpe, ¿sabe dónde...? ¡No, espera, yo! Para la parte final de la película Spider-Man Lejos de Casa, ante una situación crítica provocada por el fraude de Misterio, Peter iría tras el villano, y para esto, él mismo fabricaría un nuevo traje. Fabricado en un jet de Industrias Stark, este nuevo traje de Spider-Man tiene como principal diferencia el color negro, reemplazando por completo al icónico color azul. Y para terminar, daremos una mención a los trajes presentados en la película animada Spider-Man Un Nuevo Universo. En esta producción tenemos varios Spider-Man. Primero está Peter Parker rubio, con el traje clásico rojo y azul, utilizado para dar muchas referencias. Tenemos al Peter Parker panzón de otra dimensión, el cual también utiliza el traje clásico rojo y azul. Tenemos a Gwen Stacy, conocida como Spider-Woman. Ella utiliza un traje con los colores negro y blanco, y con algunos detalles de telaraña en los brazos y en su capucha. Tenemos a Peter Parker, un cerdito que también utiliza el traje clásico, rojo con azul. Tenemos a Peter Parker del año 1933, que utiliza un traje en blanco y negro debido a su época, y además utiliza un sombrero y un largo abrigo. Tenemos a Penny Parker del año 3145, ella utiliza un traje robótico que posee todas esas capacidades arácnidas, y el cual solo ella puede manejar gracias a que tiene un enlace psíquico con una araña que vive en ese traje. Y por último tenemos a Miles Morales, el Spider-Man más novato. Su traje fue diseñado por él mismo, bueno, solo los colores. Un traje completamente negro con algunos detalles rojos. ¡Jamonazo! ¿No sabes golpear? ¿Vas a pelear o vamos a bailar swing? ¡Apestas a huevo duro, mequetrefe! Me gusta tu traje. Gracias. Yo lo hice. ¡Eso fue adorable, equipo! ¡Sujétense fuertes! Y para ti, ¿cuál es el mejor traje de Spider-Man? Compártenlo en los comentarios.